Estamos con don Fernando San José, director de la empresa Red Level Events, por un evento especial. Muy buenas, Fernando. Muy buenas. Estamos, claro, porque vamos a celebrar en Bilbao, en el BEC, el próximo 16 de febrero, una prueba mundial del Campeonato Mundial X-Trial, verdaderamente espectáculo y top en el mundo del motor. Casi nada, ¿no? Para un bilbaíno como yo, un orgullo. Nosotros trabajamos por todo el mundo, venimos de Budapest la semana pasada a celebrar otra prueba similar. Eso te iba a preguntar, Fernando, que nos cuéntanos un poco para la gente que no sepa un poco qué es el X-Trial, la dimensión que tiene. Bueno, el X-Trial es un deporte que se conoce desde hace muchos años, más de 40, es el trial indoor. Lo que pasa es que con los años y las nuevas tecnologías se ha convertido en un verdadero show. Un show del motor, un show de la pericia de los pilotos, un show de música, luces. Verdaderamente un espectáculo familiar y a nivel mundial ha crecido mucho. Tenemos pilotos japoneses, ingleses, alemanes, italianos, pero es verdad que en España hay una tradición muy alta y tenemos al campeón del mundo, a Tony Bow, que va a estar aquí, 24 años campeón del mundo de trial indoor outdoor, y bueno, está encantado de venir, pero se lo va a poner difícil un piloto local que ha venido ya. Es una promesa, pero una realidad. Es Jaime Bustos, lleva unos cuantos años compitiendo, a pesar de su juventud, y el año pasado quedó tercero. Aquí viene intentando ganar. El año pasado ya ganó en París la prueba del Mundial también. Jaime Bustos, vizcaíno, que va a participar en esta prueba del X-Trail. Participas en casa, Jaime. Sí, la verdad que es una extra motivación poder correr aquí en casa. Desde pequeño que había soñado con algún día poder correr aquí. Así que súper contento y una extra motivación para hacerlo bien. ¿Dónde eres, Jaime, para la gente que no te conozca? De Gorlitz. ¿De Gorlitz? ¿Y vienes ahora de participar en dónde? En Budapest. Estás en el rodando con el circuito mundial, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos en lo más alto. Y bueno, a ver si podemos conseguir una victoria aquí en Bilbao. La verdad que estarán los 9 mejores del mundo, con un muy alto nivel. Pero bueno, intentaremos a ver si podemos ganar, que será nuestra motivación para toda la temporada. Pérez Flores es el director de comunicación de este evento del Bilbao X-Trial. Muy buenas, Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, cuéntanos un poco cómo va a ser la competición, cómo se desarrolla, cómo es la estructura. Es una estructura que tiene mucho ritmo, un ritmo muy, muy alto, un ritmo trepidante y que hace que además de ser una competición sea todo un espectáculo. Participan 9 pilotos, los 9 pilotos mejores del mundo, se agrupan en 3 grupos de 3 para una primera ronda y entonces cada piloto tiene 6 minutos para hacer el recorrido, para cubrir el recorrido de 6 zonas, las hacen de forma continua. A partir de ahí, los 3 pilotos con menor puntuación quedan ya fuera y pasamos a una segunda fase de 6 pilotos agrupados en 2 grupos de 3. Nuevamente tienen 6 minutos cada uno para realizar todo el circuito y una vez acabada esta segunda fase, entramos ya en la fase de playoff, la fase de la final por el tercer lugar, que disputan el segundo clasificado de cada uno de los grupos. En esta ocasión el tiempo ya no es corrido entre todas las zonas, sino que se enfrentan directamente, es decir, van haciendo las zonas de forma alterna y tienen un minuto para realizar cada zona. Primer piloto realiza una zona, siguiente piloto realiza la misma zona, pasan a la segunda zona y así sucesivamente. Se provoca una confrontación directa, el ganador de la cual es el tercer clasificado de la prueba. Y la misma fórmula de competición se aplica en la lucha por la final que protagonizan el primer clasificado de cada uno de los dos grupos de la segunda ronda. La gente que se aproxime el próximo 16 de febrero a partir de las 8 de la tarde al BEC, al Bilbao Exhibition Center, decías que es para toda la familia. La gente que esté en el público, el espectador, ¿cómo lo va a apreciar? ¿Se va a entender bien todas las pruebas? Perfectamente. Es una prueba que no hace falta conocer la dinámica porque es muy sencilla. Tiene un soporte gráfico importante desde proyección en pantallas. Es una prueba que se entiende muy bien, que además está ligada a puntuación y a tiempo y eso se proyecta. Hay un equipo de speakers que van a estar comentándolo de forma permanente y es verdadera adrenalina y emoción. Es un público generalista, además del, por supuesto, aficionado al motor, el que lo puede disfrutar y la verdad es que aprovecho la ocasión para deciros que se pueden comprar las entradas a través de nuestra página web de xtrial.com y por supuesto en el ámbito local estamos más acostumbrados a la plataforma de Cuchabank de venta de entradas, de ticketing,
y que esperamos contar con todo el mundo, con los aficionados del motor y los que quieran ver un verdadero espectáculo, que lo es. Fácil de entender, de disfrute, casi 3 horas de espectáculo y un espectáculo para todos los públicos. Oye, Pere, vienen los mejores del mundo para este campeonato del mundo del Bilbao X-Trial. Sí, vienen los mejores encabezados por Tony Bou, que lleva ya 12 títulos consecutivos de campeón del mundo. Lleva 12 años proclamándose campeón del mundo de X-Trial, pero además también proclamándose campeón del mundo del trial al aire libre, con lo cual en 12 años lleva 24 títulos mundiales, eso si descontamos el trial de las naciones. Viene también Adam Raga, que es el actual subcampeón del mundo y también ha sido campeón del mundo antes de que Tony Bou empezase con esta racha de triunfos. Está Jaime, que Jaime Busto es actualmente el número 3 del ranking mundial. Y como pilotos permanentes, hay 5 pilotos permanentes, este cupo de 5 pilotos permanentes lo completan Benoît Vincaz, que es un joven piloto francés que también está empujando mucho, que el año pasado ya subió al podio en 2 ocasiones, y Miquel Gelaver, un joven piloto español que debutó en la temporada pasada y ya disputó la final en Estrasburgo. A estos 5 pilotos se unen otros 4 que se definen en función de lo que sucede también en la prueba anterior. Es decir, de los no permanentes se escoge al piloto que ha tenido una mejor actuación en la prueba anterior, se escoge al piloto de los no permanentes que ocupa una mejor posición en el campeonato. En definitiva, se busca que el nivel sea lo más alto posible y que los 9 que vengan sean los 9 mejores. ¿Y cómo te has preparado para esta edición del X-Trial Bilbao? Bueno, la verdad que hemos preparado esta carrera con muchísimas ganas. Es una carrera bastante exigente, pero bueno, llevamos unos cuantos meses entrenando muy muy fuerte, así que yo creo que venimos más que preparados. Bueno, la verdad que las motos, algunas son bastante de serie, pero las modificamos más que nada a nuestro gusto. Las suspensiones, el embrague y 4 cosas más. Los obstáculos, ¿cuáles son los obstáculos que vamos a ver en este campeonato del mundo? Pues la verdad que unas piezas de hormigón con colores y eso que están muy bien, que parecen un poco fáciles, pero patinan bastante. ¿Cuál es la más complicada? Estas de hormigón que te digo son complicadas porque patinan bastante. La pintura blanca un poco traicionera. ¿Cómo se puntúa? El que más rápido lo haga, el que menos fallos tenga, para el que la gente, cuéntanos un poco. Vamos a ver, el tiempo es accesorio, pero cuenta cuando lo superas. Es decir, por ejemplo, en el recorrido, en el primer recorrido, primera y segunda fase, cuando tienen estos 6 minutos, las zonas que les hayan quedado por hacer tienen 5 puntos de penalización. En trial la penalización máxima es de 5 puntos. Y se empieza por un punto, que es que cuando los pilotos ponen un pie al superar la zona, 2 puntos, 2 pies, 3 o más pies, 3 puntos, y si caen, se salen de la zona, tienen 5 puntos de penalización, que es esa máxima penalización. Entonces, como te decía, el tema del tiempo en el recorrido tirado de las 2 primeras rondas, cuando se acaban los 6 minutos, las zonas que no hayan hecho les cuentan como 5 puntos, y en el recorrido de una sola zona que tienen 1 minuto, si no acaban en el tiempo también les caen 5 puntos. Bueno, el espectador ya tiene unas pequeñas nociones, sí, ya ve que si sacan el pie y lo apoyan, complicado. Sí, fíjate además que es que no hace falta, es un reglamento muy muy sencillo, pero luego además está reforzado por los speakers, está reforzado por las pantallas gigantes, la información en las pantallas gigantes, que va saliendo la puntuación constantemente, permanentemente, de forma instantánea, de forma automática, con lo cual el público puede disfrutar del espectáculo y entenderlo desde el primer minuto, que es lo importante, sobre todo cuando vas a un espectáculo deportivo, saber qué está sucediendo ahí. Sí, decía Tony Bou, el mejor trialista del mundo, que si alguien puede desbancarle, eres tú. Bueno, la verdad yo creo que es difícil de bancarlo porque es muy bueno, encima tiene, aparte tiene mucha experiencia, pero bueno, yo creo que podremos conseguirlo. Cuéntanos, Jaime, ¿cómo arrancaste en este deporte? Pues la verdad, cuando tenía 3 años mi padre me compró una moto y me subí, me gustó el rollo y bueno, pues hasta el día de hoy. Es un auténtico show. Yo no sé muy bien cómo hacéis los entrenamientos, me gustaría que me lo contaras, porque sí que en las pruebas vemos algunos, permítemelo por así decirlo, algunos piñazos importantes, ¿eh? Sí, sí, bueno, la verdad que si en carreras son así, imagínate entrenando. Entrenando normalmente intentamos hacer cosas más difíciles. Primera vez en Bilbao, que viene el X-Trial. ¿Hay intención de consolidar la prueba, Fernando? Por supuesto, es decir, Bilbao, las apuestas que venimos haciendo desde la ciudad o que se vienen haciendo tanto en la colaboración pública-privada intentan en la mayoría de los casos consolidar ese efecto. Desde Red Level Events, el orgullo que tenemos principalmente yo como bilbaíno y director de la empresa es consolidar esta prueba y que Bilbao sea un referente a
nivel mundial en el mundo del motor, porque hay tradición, pero no ha habido tanta costumbre de poder tener un espectáculo a este nivel. Nuestro orgullo sería ver lleno el BEC, el Vizcaya Arena, el próximo 16 de febrero, como dices, a las 8 de la tarde. Recuerdo comprar entradas en xtrial.com o en Cuchabán Tickets y poder disfrutarlo. Y estoy seguro que año tras año seguiremos contando con esta prueba y espero que con un vizcaíno en lo más alto. Jaime Bustos. Oye, pues Sorionak, Fernando San José, por este esfuerzo que ha hecho Red Level para traer esta pedazo de prueba, este campeonato del mundo de trial. Es un placer. A ti, Verde. ¿Qué le prometes al público de Bilbao, de Vizcaya, que vaya a verte este próximo 16 de febrero? Pues la verdad que se lo pasarán grande. ¿Se lo va a pasar bien? Sí. ¿Vamos a ganar? Sí. Sí. Regresamos al futuro porque la conocida empresa Asegarce, conocida promotora de equipos de pelota y de pala, ahora se denomina Baico. ¿Y quién mejor que sus protagonistas para que nos lo cuenten? Porque sí, tendrán también un equipo de motociclismo. Bueno, ¿y quién mejor para que nos explique qué es este nuevo grupo Baico Taldea que su director general, José Ragaray? Txalo bero bat, mesedez. De un gran poeta vasco, del cual soy muy aficionado, que es José Arce. Bebo de las viejas fuentes, bebo el agua nueva, agua que siempre es nueva, siempre de las viejas fuentes. Así nace Baico Taldea. Nace como el agua que fluye de la vieja fuente, pero que se va renovando continuamente, que siempre es nueva, que siempre es fresca. Desde Bainet Sport, Asegarce y Custom Sport, hemos decidido confluir distintas y diversas experiencias en el mundo del deporte. Baico Taldea es un nuevo proyecto, un proyecto que se sustenta en una idea muy sencilla, pero a la vez importante. Unidos somos más importantes, somos más fuertes. Dará continuidad al legado que nos deja AGR Team. Esperamos responder a las expectativas que dieron origen a esa hermosa aventura que hace ya 8 años Ginés y Carlos y otros pusieron a rodar por los circuitos de todo el mundo. Baico Racing Team continuará con su objetivo fundamental, que no es otro que el de, desde la excelencia, dar oportunidades a nuevos valores y a nuevas motos que vayan abordando tanto el campeonato del mundo junior como el campeonato europeo. También haremos especial hincapié en trabajar con el motociclismo vasco y, en consecuencia, potenciar jóvenes pilotos y mecánicos vascos. Responsable comercial y de operaciones de Baico Pilota. Txalo bero bat, beretzat mesedez, osondo unai. Y ahora vamos con una mujer, responsable de Baico Eragin, Amaia Areobiotorre. Txalo bero bat, beretzat, osondo Amaia. Seguimos con Kepa Buruchaga Ruiz Sánchez, responsable de Baico Indarra. Txalo bat, beretzat, bera. Eta azkenik, Baico Fundazioan, pala modalitatean, Josu Urquijo. Txalo bero bat, beretzat. Y ahora me vais a permitir una venganza personal. Ya sabéis que yo todos los días estoy en el programa con Carlos Arguiñano y él siempre me llama. No, Ainhoa, y yo siempre le hago caso, vais a ver cómo me dice. Vamos a ver el vídeo. Ainhoa. 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 Y yo formal, siempre le hago caso y voy a su era. Ahora le voy a llamar yo a ver si él también me hace caso a mí. ¡Carlos! Uy, mira, parece que me va a hacer caso y todo. Chalo, me lo va a Carlos entrar. Caixo, ¿eh? Caixo, Carlos. Bueno. Bueno, ya sé que a ti especial ilusión te hace Baico Fundazioa. Cuéntanos por qué, Carlos. Bueno, aurrena, ongi etorria denoi, arratsaldeon, oso pozik nao. Lo que sí quiero deciros a todos es que al crear esta fundación de Baico Pelota, Fundazioa, vamos a estar, después de todos estos años de experiencia
que tenemos, sí con la pelota, sí con las motos, yo con otros 14 equipos de chicas que tengo en Zarauz, de balonmano, 14 equipos de chicas hay, en Zarauz de balonmano, que los sponsorizo yo. Y la ilusión que tenemos es más que la que teníamos hace 27 años. ¿Por qué? Porque sabemos dónde estamos, sabemos qué equipo tenemos, qué gente está con nosotros y en nuestro entorno. Con la cantidad de logros que hemos hecho, yo creo que es como para tener ilusión y fe. O sea que lo que sí os prometo es que por nuestra parte lo vamos a dar todo. Y un saludo muy cariñoso y un recuerdo imborrable a Iñaki Aseguinolaza, que de alguna de las maneras es el que nos metió este gusanillo dentro. Lo tengo muy presente. 24 años que nos dejó, pero seguimos todos fieles a sus ideas. Bueno, pues dice que un día le dice uno a otro, dice, te vendo la moto, dice, ¿y para qué quiero una moto vendada? Como ven, nosotros nos encontramos como en casa, grabando sobre ruedas Back to the Future. Pero cuando se desplazan, cuando viajan los pilotos de Fórmula 1 o de MotoGP, ¿se encuentran como en casa? Bueno, hemos estado con una empresa de motorhome y de hospitalities que nos lo cuentan un poco mejor. Hola, soy Fidel Rioja, soy gerente de la empresa Rioja Vehículos o Caravana Rioja. A raíz del primer vehículo del motor fue con Escudería Esparra de Sevilla, que nos pidió una vivienda, un hospitality, un motorhome, ¿vale?, para sus pilotos, para sus mecánicos. Era una mezcla entre taller y vivienda, ¿vale? Entonces, esto nos hizo mejorar. Entonces ya nos empezaron a ver y tener presencia en el paddock, en motos, MotoGP, lo que era antiguamente pues, todo el mundial de motociclismo. Esto nos vino bien porque coincidiendo con la retirada de Sito Pons del Mundial, creé una escudería. Antes no había internet, solo se veía todo por periódico y un día leyendo el periódico vi que quería hacer una nueva escudería. Más que nada, pues cogimos, contacté con ellos y en una semana los teníamos aquí interesados en hacer un hospitality, algo innovador dentro del mercado o dentro del paddock. Todas nuestras fabricaciones, todo completamente, el 100% se realice aquí. Es cierto que tengo un buen equipo que hace posible el que llevar a la realidad lo que nos pide cada cliente. Si no sería por los profesionales que tenemos aquí, no sería posible, por supuesto. Pero también contamos con empresas externas que nos apoyan en ciertos aspectos o ciertos temas de fabricación los cuales son necesarios gente más especializada. Cada vehículo es personalizado, no tenemos nada estándar. Cada vehículo, el cliente nos pide exactamente lo que quiere y cada vehículo partimos de una base anterior y con ello volvemos a evolucionar, volvemos a cambiar y adaptarnos a las nuevas necesidades de cada cliente. Como podéis ver, las fabricaciones son muy variadas. Podemos ver desde aquí un camión para el equipo ciclista de Movistar, podemos ver para Protección Civil, en este caso de La Rioja, por una unidad móvil de psicología, podemos ver una furgoneta para el tema de Carlos Coloma, de ciclismo, o al fondo, como veis, aquel vehículo negro, es un vehículo de un motorhome para un piloto de MotoGP. Y exteriormente tenemos que tener contento a la persona que lo va a llevar, al mano derecha, a la mano derecha de quien va a llevar el motorhome, el vehículo en sí. ¿Vale? Por eso es fundamental tener tanto saber los gustos de la persona que va a vivir como los gustos de la persona que va a llevar el vehículo en sí. Todos los vehículos, dependiendo de para quién vaya destinado, las características son completamente distintas. Puede variar desde un vehículo de televisión en el cual la tecnología es muy variada o un vehículo de protección civil donde las telecomunicaciones son fundamentales o a un piloto donde quiere estar descansando perfectamente dentro del paddock durante todas las carreras del fin de semana o entre semana, ¿vale? Para eso es importante saber los gustos del cliente y las necesidades de cada cliente. Un piloto, tener buen salón, tener buen sitio para dormir, descansar y estar como en su casa, porque si descansa bien, luego los resultados se ven en pista. Los montajes, los vehículos, tenemos una regla, tiene que ser la ley del mínimo esfuerzo. Por consiguiente, tenemos que conseguir que un vehículo se despliegue en el mínimo tiempo posible y con una sola persona.
Por eso hacen de nuestros vehículos un montaje de aproximadamente media hora, 40 minutos completamente en funcionamiento. Dentro del mundial del motor existen distintos tipos de vehículos, de los cuales fabricamos, como ya he comentado, motorhome, hospitalities, taller box, etcétera, etcétera, o catering. Pero también existe un tipo de vehículo que desarrollamos a partir de las indicaciones de un cliente que tenía una necesidad, son los GP Room, llamamos GP Room o hoteles móviles, los cuales albergan a varios pilotos en un mismo vehículo, lo que hace posible, pues, que con un bajo coste poder tener varios pilotos durmiendo y descansando dentro del paddock. Los hoteles móviles hay muchas variantes. Podemos variar desde, por ejemplo, en la Fórmula 1 son dos pilotos por escudería, podemos hacer un tráiler con dos habitaciones con sus correspondientes salón, cuarto de baño y dormitorio para cada piloto, ¿vale? También existe la posibilidad de cuatro habitaciones en un tráiler o seis habitaciones en un tráiler, dependiendo a qué vaya destinado todas estas carreras. Otro de nuestros vehículos que podemos hacer o diseñar son los hospitality. Los hospitality son vehículos especializados para atender a toda la gente que llega a una escudería durante un campeonato. La variedad de hospitality es muy grande, dependiendo de las necesidades de cada cliente. Por ejemplo, hay desde que tienen cocina industrial, dormitorios para dormir ciertos empleados, oficinas o una zona VIP para los sponsor VIP que tiene esa escudería. Puede variar desde un vehículo sencillo sin módulos extensibles o slide a doble piso, como podemos ver en este caso. Podemos tener hospitalities con 50, 60, 70, hasta 100 o 200 metros cuadrados de atención al cliente y a los sponsors. Uno de nuestros fuertes hoy en día son los motorhomes. Motorhome destinados para clientes de renombre como Valentino Rossi, Marc Márquez, Giannone, Maverick Viñales, Nico Rosberg, etcétera, etcétera. Cada cliente a la hora de fabricar tiene sus exigencias, sus formas o necesidades dentro del vehículo. Por eso cada vez que tratamos con un cliente distinto, las exigencias son muy distintas. A la hora de diseñar un vehículo, generalmente el que da el visto bueno es el cliente final, el piloto. Pero, mientras tanto, suelo contactar o contactamos con familiares, contactamos con representantes, amigos, que llevan el proceso de fabricación, porque al ser personalizado, cada vehículo tiene que estar muy bien desarrollado y diseñado con esta gente y coordinado, sobre todo. Nuestro principal y fundamental secreto es llevar a la realidad lo que estamos fabricando, que sea el cliente, que sea el piloto, que esté como en su casa. Por eso llevamos hasta el extremo de incorporaciones desde chimeneas, saunas, bañeras de hidromasaje, suelo radiante, aires acondicionados en condiciones, etcétera, etcétera. Un caso que nos ha ocurrido es que diseñamos un vehículo y llevamos la coordinación con una persona de confianza de dicho piloto. Cuando llegamos a Inglaterra y le hicimos la entrega del vehículo, el cliente era la primera vez que llegaba. Cuando entró, dijo, estoy en mi casa. Y eso para una persona y un fabricante y para todo el equipo que formamos Rioja Vehicles es algo muy satisfactorio. Espero que se hayan divertido. Nosotros regresamos la próxima semana, así que ya lo saben, no se me aceleren y que les vaya todo sobre ruedas.